Bueno, estamos aquí camino al matrimonio de Tutú. Yo voy a 250 kilómetros por hora. El taquímetro está jodido. Está dañado. Bueno, aquí vemos a nuestro Fittipaldi criollo. ¿Quién, yo? Sí, es yo. Que no sabe quién es Fittipaldi. Yo soy... ¿Fórmula 1? No. Yo no sé quién es. ¿Fórmula 1? Fittipaldi era el más rápido de la Fórmula 1 hace 20 años. Ahí están las montañas. Se ven las montañas, ¿vale? Ah, ya, pero es que ahora está full cloudy. So. Con reggaetón. Los dos hombres motilados por Valeria. Ah, ¿cierto? Sebas, ¿sabes qué es motilados? No, motilados. Motilados es cuando el hombre le cortan el pelo. Ah, sí. Motilados es cuando les cortan el pelo. Tienes muy buen, deberías abrir tu propio salón. Que debería vales, abrir mi propio salón. Vales palas. Buenísimo. El palacio de ajá, tú sabes. Yo voy. No, se va a llamar así, ajá, tú sabes. Ajá, tú sabes. Ya tú sabes. Hola, aquí el fotógrafo Sebas. Este es mi primer vlog, mi esposa. No, es mío. ¿Qué cosa? Esto es mío. ¿Qué cosa? Este vlog. I have it. ¿Cómo es tu vlog? It's mine. No, yo empecé a ver mi canal. No, this is mine. ¿Qué cosa? ¿La cámara? This vlog is mine. Esto no lo hay en Alemania. Que este es el único que tengo. No, voy a darle vuelta. Hola, hola. Aquí. Ready? Estoy. Ah, ahora sí, ya lo. Ay, gracias. Esto fue. It's freezing. ¿Esto? ¿Tengo la ropa? ¿Todos listos para el matrimonio? ¿Sebas? La fiesta. ¡Ey! ¿Sebas? Todavía no entiendo esta mierda. Mira. Todavía no sabe cómo prender el carro. Bueno, se muestran el carro que alquilamos. Uy, vean. Esto es lo más importante de todo. El Volvo. Pura vida. Volvo. Bueno, ahora hay que enseñárselos por afuera, obviamente. Pues no, ¿qué te cuento? Es un carro automático. El primer carro automático que maneja el niño. No el primero, pero hace mucho no manejo y nunca he manejado un carro tan bonito como este. Bueno. Se maneja muy, muy rico el handling. De hoy en adelante te vas a comprar solo carros automáticos, ¿verdad? Probablemente. Unas cejas. Tengo, no. Me pican los ojos. Ven, que tienes las cejas como locas. Después, pues aquí estamos en Gams, es un pueblo ahí en Suiza, cerca del Sentis. Más adelante vamos a ver si podemos tomar un par de videos con mejor clima, para que vean las montañas. Ella siempre negativa y yo siempre positivo. ¿Cómo nos casamos? No lo sabemos tampoco, ¿ah? Págale a la negatividad, mi amor. It's not negativity, it's called the weather app. The weather app no sabe nada. Yes. Bueno, acá tenemos
El suero costeño, directamente traído. Estamos en proyecto, ¿qué? Proyecto Patacón. Proyecto Patacón. Tenemos acá los patacones pisados. No quedaron todos tan bonitos, pero bueno, la intención. Ajá. Y tenemos el queso de cabra que se va a desmoronar. Ajá. Y tenemos acá, tenemos el ahogado. El ahogado. Entonces va a ser como los patacones van, ajá. Va dentro del ahogado, el suero, ajá, y el queso rallado. Ajá. Chévere, ¿no? Súper. ¿Qué, señora? ¿Qué tiene que decir? No, que ajá. Que ajá. Acá estamos haciendo la primera tanda de patacones rellenos. Ajá. ¿Rellenos de qué? Rellenos de ahogado, queso rallado, queso feta rallado y suero. No te muevas, no te muevas. Oh my goodness, qué frío. Horrible. El hermano de la novia, ¿qué tiene que decir? Que no me dejaron entrar. Que no lo dejaron entrar. Ay, Dios. Nadie salió a buscarme porque yo traté de entrar, pero no pude. Pero... Lo negrearon, no, al pobre. Ya sabemos quién es la favorita de la familia. Exactamente. Ah. Yeah, yeah. It's a torture cellar. De todos con esta acción, ¿o no? Te toca abrir el restaurante. Sí, yo creo que sí. Al lado de mi peluquería. Tómate esa vaina, ¿ya? Oh, mire cuánto es, yo no puedo tomar esto. Ay, está loca. Puro guaro. Esto está super nice. El área de café. Con todo el café. That's cute. This one's cute too. Mr. and Mrs. Did you ask come to the group picture? Yeah. ¿Qué dice el chef? ¿Bien vestido? Gracias. No, pues mucho trabajo, pero... Queremos darle las gracias a Juan Pablo, que hizo los patacones y todo quedó espectacular. Se lució Juan Pablo. Familiar, llamémoslo así. Okay. ¿Cómo voy a perder la oportunidad de relacionarme con alemanes? Eslovacos. Ticos. Ticos. Barranquillera. Barranquillera. Ay, no, barranquillera. Mejor que la Shakira. Sí, mejor. Por allá hay más latinos, pero no sé de dónde son. Una noruega, escuché. Ah, una mexicana por ahí. Sí, una comedia. Me entendí con la nota en el baño. No vayan a pensar lo que están pensando. Sí. Quédense ahí, no lleguen.